Para. Saqueri, bona tarda. Ni Mateo Sissi veis com veis ispetenec a veig i Kikin Roch i Utsipatik a veig per i Múnich i Patsun a mi la hi Kikotin o Mahariri i Roch ve tota mi conferència de entonces hani le ikigochi iskola e ispetene kwa ikikin i cinta katsihoki cingan ka katoki kan ketamakba parviri ka di kakasnala e takatimala i di takaiwa di kova ve i di tak soluciones bienvenidos a todos y todas. Es un gusto para mí estar con ustedes otra vez y estar otra vez en la Muni de Patsun, que ha sido uno de los colaboradores muy fuertes con nosotros y con otras ONGs a través de los años. Entonces, muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes una tercera vez. Esa es la tercera conferencia que hemos hecho aquí con este tema de que se llama Futuros Colectivos. Quizás Futuros Colectivos suena un poquito raro este título, ¿verdad? Entonces, ¿qué se trata esto? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué significa? Básicamente para nosotros la idea es que a través de esos días, hoy, mañana, pasado mañana, van a escuchar discusiones muy fuertes, temas muy difíciles de los problemas que hay en Guatemala. Muchas veces después de escucharlo uno siente que no hay esperanzas, que no hay salidas, que no hay soluciones. Y la verdad es que cuando se enfrenta datos tan fuertes, tan difíciles, uno sí se decepciona, ¿verdad? Pero sí hay una solución, sí hay una salida, es una salida, una solución compartida. La única forma en que vamos nosotros a salir adelante es si salimos juntos. Entonces, ese es el sentido de Futuros Colectivos. Si Guatemala tiene un futuro, es un futuro que compartimos y que creamos juntos. Entonces, si soñamos en un futuro diferente, mejor, es un futuro que vamos a crear juntos. Entonces, la idea de venir aquí a Patsun hoy es poder compartir nuestras experiencias y empezar a soñar. Y empezar a diseñar el futuro nuestro, el futuro compartido. Entonces, muchas gracias a todos, Matías Chile y Bonjour.